siento, Harley. Vamos al club de matemáticas del Dr. Side. ¡Podrías haber dicho que no en vez de darme una excusa poco convincente! No, es verdad. El Dr. Side escogió a los mejores para competir en el trimatlón. ¿Fórmula para el volumen de un cono? ¡Oh! ¡Es igual a uno más! ¡Más dos cucharadas de helado! Supongo que almorzaré sola. ¿Por qué no compites? Porque las matemáticas son menos divertidas que la vez que pisé la hiedra venenosa de Poison Ivy. Son divertidas, especialmente cuando el primer premio es el trofeo Pi. ¡Trofeo de Pi! Está bien, ganaré en esto de las matemáticas, pero no le digan a nadie que soy tan cuadrada. Eso es un triángulo. Entonces, la primera etapa del trimatlón será este examen de opción múltiple. Denle un buen vistazo antes de comenzar. Pensé que las matemáticas eran números. X no es un número. Y ni siquiera sé qué es eso. Eso se llama seno. ¿Seno? Se nota que no debo dedicarme a esto. Ese trofeo de Pi. Lápices abajo, se acabó el tiempo. Y cuando digo que el tiempo se acabó, lo digo en serio. ¡Harley! ¡Lo resolviste! ¡Tuviste el puntaje más alto en la prueba! ¡Ah! ¡Nunca se me ocurrió llevar el uno! Lleva el uno. Lleva el uno. ¡Por fin! ¡La ecuación antivida! La prueba. ¿Dónde estoy? Está sucediendo algo muy extraño. No pensé que las matemáticas fueran... ¡Tan malas para la piel! ¡Ew! ¿Qué pasó con el Dr. Side? Sirvió a su propósito. Vine a Metrópolis para usar los mejores cerebros de la galaxia para resolver esta ecuación. Ahora el mundo tal como lo conocen es todo mío. ¡Ese no es mi nombre! ¡Bien, horrible cara de piedra! Si esta es la primera parte del trimatlón, no cuentes conmigo para las partes siguientes. Creo que solo había una parte. Como profesor de matemáticas, es malo para las matemáticas. ¿Y ahora qué? Finalmente, la mayor arma del universo es mía. Disculpa por interrumpir tu parloteo, pero ¿quién eres exactamente? Yo me llamo Darkseid. Durante años, envié a Granny Goodness y mis furias de Apocalypse para destruir este miserable planeta. Y durante años, fallaron. No sirvió de nada, Lord Darkseid. Los héroes de la Tierra son muy poderosos. Y también son inteligentes. Son súper inteligentes. En efecto, he recorrido todo el universo conocido por esto. La ecuación antivida. Una fórmula tan poderosa que puede borrar toda la existencia y rehacerla a mi imagen. Todo lo que necesito es el cristal de amatista para transmitir la ecuación y todo su mundo será... ¡Dr. Side! ¡Darkseid! ¡Al fin lo entendí! Lo siento, continúa. ¡Mío! ¡El mundo por fin será...! ¿En qué es el título? ¿En esculpir piedras? ¡Deja de interrumpir! Wonder Woman?
¿Acaso estaban esperando a alguien más? Se los dije. La ecuación antivida rehace el mundo a mi imagen. Pronto, cada criatura en este planeta será Darkseid. Esa luz, lo recuerdo. Fue en el futuro. Un mundo sin nada más que Darkseid. ¡Darkseid! ¡Darkseid! No puedo evitar que la ecuación produzca ese futuro. ¡Eso va a suceder! ¡Pero tenemos que intentarlo! Por más que disfruto transformándolas una por una, odio tanto tener que perder el tiempo. ¡Chicas! ¡No corran en el pasillo! ¡Todas! ¡Rápido! ¡Usen su aplicación de antivigilante del pasillo! ¿Te refieres a ese teléfono raro que casi nos aprisionó? Tú lo dijiste, casi. Las fallas fueron corregidas y puede ser nuestra única oportunidad. Sé que parece una locura. Es una locura. ¡Me encantan las locuras! ¡Vamos a hacerlo! ¡Está histérica! ¡Lo estoy! ¡Eres tan dulce! Entonces, ¿dónde estamos? Un universo de bolsillo que el antivigilante del pasillo usó para capturarnos cuando estaba activo. Pensé que podría sernos útil en una emergencia. Bueno, esta es una emergencia. Ahora que el doctor, quiero decir Darkseid, ha utilizado la ecuación antivida para transformar a todos en... lo que sea que él sea, este podría ser el único lugar seguro que queda. Raven tiene razón. No podemos volver a la escuela o el señor Cara de Piedra y su ecuación antivida nos darán un cambio de imagen permanente. Entonces, ¿cuál es la solución? ¡Eso es! ¡Eres una genio, Harley! ¿Lo soy? ¡Quiero decir, ja! ¡Por supuesto que lo soy! La única forma de cambiar la solución es introducir nuevas variables en la ecuación antivida. ¡Nuestra Batgirl es la mejor Batgirl! Hola, Darkseid. ¡Qué gusto verme! ¡Qué gusto verme también! ¿Por qué querías las cosas viejas de nuestras amigas? ¿Qué va a hacer Darkseid con la tiara de Wonder Woman o la espada de Katana? Si mi hipótesis es correcta, entonces hará mucho. Ahora debemos encontrar al Darkseid correcto. ¡Buena suerte! ¡Todos se ven igual de feos para mí! A pesar de que todos lucen idénticos, sus auras son muy diferentes. Utilizaré un hechizo para saber cuál solía ser Wonder Woman. ¡Star... ¡Ali! ¡Es ella! Ahora hagamos que él quede solo. ¡Eso déjamelo a mí! ¡Es una belleza, ¿no? Sí, yo solo estaba... ¡Hola, Rosso! ¡Necias mortales! Las cambiaré como a todos los demás y serán las responsables de toda la destrucción. Sí, sostén esto. ¿Una tiara? ¿De qué me puede servir? Yo la conozco. ¡A eso le llamo un cambio de imagen! ¿Qué sucedió? Es una larga historia, pero ahora mismo tenemos que seguir cambiando la ecuación. A la Tierra y a sus héroes. Ahora nada en el universo puede detener. ¿Qué? ¿Es imposible? No, en realidad no. Pero la ecuación... Una vez que les recordamos a todos quiénes eran en realidad, la ecuación cambió y también la solución. No importa. Todavía puedo destruir. Creías que la victoria consistía en transformar a todos en la misma cosa, pero la fuerza real proviene de las diferencias que todos hemos compartido a través de un vínculo. Se han convertido en el enemigo de Darkseid, Superhero Girls. Ya tendré mi venganza y lamentarán haberme conocido. ¡Se escapó! ¿Qué pasará si regresa? Estaremos aquí, listas y esperándolo.
superheroínas.